que hemos pensado que era una excusa perfecta para hacer pues, una serie de ponencias sobre la cocina del mar. Os voy a presentar brevemente a los cocineros que van a estar con nosotros, que son Iago Pazos y Marcos Cerqueiros, que vienen de Abastos 2.0, desde Galicia. Tenemos también a Raúl Alexander, que viene de Valencia, de Casento. Tenemos también a Sergio Torres, que viene desde Barcelona, directo de Barcelona. Y luego, evidentemente, pues una persona que muchos de vosotros conocéis, Ángel León. Abastos 2.0, nosotros siempre lo definimos, no es un bar, no es un café, no es un restaurante. Nosotros preferimos definirlo como espacio gastronómico. ¿Por dónde está? Abastos está en el mercado de Santiago y para nosotros estar en un mercado significa tradición, localismo, producto y respeto por lo que hacemos. Estos son nuestros berberechos expreso, empezó siendo un homenaje que nosotros hacíamos a los taberneros de los restaurantes de allí de Santiago, de la zona vieja, que antes antiguamente así lo hacían. Nosotros teníamos un recuerdo de infancia que, de verlos hacer, de ir a tomar un vino o nosotros tomaríamos agua con nuestros padres. Y empezamos casi como un juego, decir, oye, vamos a ver qué pasa con el berberecho cuando lo abrimos en el vaporizador. Y casi como un juego descubrimos que es punto exacto de cocción y puro sabor a mar, ¿no? El propio mercado es el que nos marca lo que tenemos que hacer cada día. Nosotros no tenemos nevera y al mismo tiempo posiblemente tengamos la nevera más grande, que es tener detrás un mercado. Trabajamos a stock cero, por lo tanto, todos los días tenemos que terminar el producto que compramos esa mañana. Es un ejercicio muy, muy interesante y muy estimulante porque a las 9 de la mañana Marcos y yo llegamos a lo que es nuestro local y tomamos un café, damos un paseo por el mercado y vemos el producto. Con las reservas planificamos lo que es nuestro día a día. Nosotros hacemos una cocina muy, muy básica, muy sencilla, donde digamos que el 80% es producto y el otro 20% diríamos que es técnica, ¿no? Es un carpaccio de pulpo con aceite de jengibre y soja. Esto sobre todo es un plato muy fresco para ahora, para el verano. Y bueno, con lo que queremos pretender con este plato es comer el pulpo un poco de otra forma. Un calamar, en este caso en casa lo haríamos a la plancha, pero aquí lo vamos a hacer en sartén, con un puré de cebolla caramelizada y una vinagreta de tinta. Un arroz normal que hemos cocido en agua durante 2 horas, se enfría, se escurre y se extiende en una placa. Entonces, cuando el arroz está seco, se muele y salen unas bolitas de arroz, así que está completamente seco. Ahora lo que vamos es a freír el arroz, saldrán estas bolitas de arroz inflado. Como si fueran unas palomitas. Exactamente. Entonces, lo que queremos hacer un poco con este plato es, respetando el gusto tradicional, vamos a darle al arroz una textura un poco diferente, distinta. Nosotros en Barcelona tenemos un espacio donde vivimos, donde cocinaba nuestra abuela, y se llama el Espacio Ilusión. De ahí sale el proyecto de Dos Cielos, ¿no? Nosotros lo que hacemos son más infusiones, ¿no? Es todo, ya os digo, son caldos muy limpios, cosas muy, muy de sabor, ¿no? Lo que se utiliza de la espardeña es el intestino. Ah, el intestino. Es el intestino, todo lo demás se tira. Es una apuesta personal y absolutamente apasionada de los dos hermanos, ¿no? De Sergio y de Javier. Su cocina, que es absolutamente, yo diría que clara, transparente, ligera, mágica, mágica en ese punto de la sutileza, no creo que tenga parangón a día de hoy. Con esas soluciones, fruto de ese cosmopolitismo que ellos tienen rampante y que han logrado, que no es una fusión, sino que es una inteligencia lo que han logrado. Empezamos este año un menú donde el cliente empieza por el fitoplancton, luego sigue con zooplancton, pescados de superficie, pescados de medias aguas, pescados de escama, pescados de fondo, pescados de arena, moluscos, filtradores, un poco todo, ¿no? Donde contamos un cuento, yo digo que es un cuento biológico marino, donde el cliente está atento a aprender. Os digo que está atento a aprender porque siempre solemos decir en el restaurante si quieren que le contemos un cuento, ¿no? Yo digo siempre que mientras la cocina sea buena, la fantasía puede seguir. Yo creo que son tiempos de que estamos todos un poco apagados a nivel de ilusión, a nivel de creatividad, y yo creo que son tiempos de soñar y de pasárnoslo bien. Y bueno, desde a Poniente año que viene, pues bueno, con este pues esperemos dar mucha guerra. Muchas gracias. ¿Por qué crees tú que un vino blanco, como en especial Castillo de San Diego, va tan bien con estos platos, con esta cocina?
Yo creo que es porque, bueno, al final el vino transmite igual que ellos han transmitido, sobre todo me gusta hablar después de Ángel, que ha transmitido esa fuerza que tiene Cádiz, que tiene luz, que tiene alegría, y que creo que nosotros en el vino intentamos transmitir lo mismo. Dar las gracias a todos los presentes, a los maestros, a los cocineros, a los medios, a los restaurantes de aquí, de Andalucía Occidental, y después de Ángel, pues es difícil hablar de la importancia del Poniente, por ejemplo, en el vino. Aquí una bodega que tú orientas a Poniente, pues hace Manzanilla, y si la orientas a Levante, pues hace Fino. La influencia del mar en este tema es fundamental en todo, desde la arquitectura a microclima, a todo.